Hola chicas y chicos, ¿qué tal todo? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Si es la primera vez que me ves, yo soy Irina y por supuesto te invito a que por aquí abajito en el botón que ves de suscripción le des y te quedes aquí conmigo porque tenemos vídeo nuevo cada semana y os enseño chollazos que voy encontrando, productazos que voy descubriendo, así que te invito a que te quedes conmigo. En el vídeo de hoy, como veis en el título, vengo a enseñaros las últimas compritas que he hecho en las rebajas que he encontrado. Unos descuentos bastante interesantes. Así que si quieres ver lo que he comprado y a qué precio, quédate a ver el vídeo, que empezamos. Bueno, pues como os comentaba en la intro, os voy a enseñar las últimas compras que he hecho en estas rebajas de febrero. Y es que el otro día nos fuimos a dar un paseíto al centro comercial y al final me puse a mirar tiendas y vi una zona que estaba aún algunas cositas de rebajas y pues al final acabé comprando alguna cosa. Entonces, os voy a enseñar los últimos chollazos que he encontrado. La primera tienda que entré fue a Stradivarius. Tengo aquí la bolsita, la voy a dejar aquí a ver si no hacemos mucho ruido. Y encontré un conjunto que me gustó mucho. Se podía combinar las dos cosas, me parecía súper mono y además me combina con las botas de estampado de cebra que me regalaron en Navidad. Que si te has perdido ese vídeo, te lo dejo por aquí para que las puedas ver porque es que no tienen precio. Entonces vi esta camiseta y no me pude resistir porque es que le pega, vamos, es que queda niquelado. Y es esta camisetita de aquí. Es de cuello alto, es de manga larga. Y es así un poco larguita, pero nada, que luego te la puedes coger un poquito para que no te venga demasiado larga. Y me pareció que estaba muy bien de precio, porque su precio original era 9,99 y se quedaba en 5,99. Con lo cual creo que estaba bastante bien de precio. Y dije, pues oye, me queda redonda para las botas de cebra, porque es que es el mismo estampado. Así que me la pillé. Y es que la verdad es que me encanta, porque a mí el tema del animal print es algo que antes no me llamaba la atención para nada. Y sin embargo, ahora me encanta. Cosas de la vida, te van cambiando los gustos. Así que vi este y me encantó. Y para combinarlo junto con las botas y la camiseta, pues vi unos pantalones negros que eran como muy basicotes, pero me gustaron el tejido y la tela que tenían. Entonces miré el precio y vi que estaban bastante rebajados. Con lo cual me apeteció cogérmelos para también hacer una combinación. Y son estos de aquí. La verdad que la tela es un poco gruesa, de hecho pesan. Pero me parecieron ideales para, pues, para ir un poco más mona, más arregladita. Son estos de aquí y me gustaron mucho porque tenían este detalle de aquí del cierre. A ver si lo puedo pasar para que lo veáis un poquito mejor. Así. Tienen los dos botones estos del cierre y las cremalleras. Entonces, como que le daban un toque un poco más mono. Son de camal ancho sin llegar a tener. A tener mucha campana, aunque sí que se nota que son un poquito acampanados. Y bueno, pues la verdad es que me gustaron un poquito. La campana creo que me la voy a cargar pronto porque, claro, me sobraba como un cacho así y tendré que meterles el doble. Entonces, bueno, no pasa nada, pero creo que el precio estaba bastante bien. A ver si encuentro la etiqueta. Porque su precio original eran 22,99 y con el descuento se me quedaron a 12,99. Estaban a 22,99, primero pasaron a un descuento de 15,99 y luego, como veis, el último precio que pone es el de 12,99. Con lo cual, oye, creo que estaba bastante bien de precio y dije, pues oye, unos pantalones negros que además así como de este estilo de tela más, un poquito de arreglar, más formal. Solo tengo unos que me compré hace, no sé si un año por ahí también, no me acuerdo, os lo buscaré si acaso por aquí, os lo enseñaré también que os hice el haul. Entonces dije, pues oye, este, y además es que parece, no sé si lo apreciáis, pero es una tela como más gordita. No lleva felpa por dentro, pero sí que se nota que tiene un tejido un poco más calentito, más gordito. Con lo cual, para los inviernos que pasamos aquí, pues creo que está muy bien. Y esto creo que quedan súper bonitos de combinación y además con las botas que tienen el mismo estampado, pues van a quedar chulísimas. Continuando el recorrido de las tiendas, me metí a la Esfera. Y la verdad que Esfera es una tienda que hace. Hasta hace unos años no me llamaba para nada la atención. Creo que tenía ropa demasiado formal. No sé, supongo que ya uno se hace mayor y ya va sentando la cabeza. Entonces me veo ya más como señora, ya no me veo de jovenzuela.
Entonces, la verdad es que me llama mucho la atención algunas prendas de que van trayendo a Esfera últimamente, por lo menos aquí en mi ciudad. Ya os enseñé en el vídeo de las rebajas de este año que me había cogido dos jerseys que además eran monísimos y ya os dije en ese vídeo que me habían gustado tanto que ojalá hubieran habido de mil colores para cogérmelos todos, pero que aparte de que no habían de mi talla, es que no era plan de dejarme ahí el sueldo de ese mes. Pues bueno, ¿qué me pasó? Que si os acordáis del jersey azul que me cogí, que era de una tela súper gordita y era súper bonito y súper agradecido y además estaba bien de precio, pues lo he visto en otro color y lo he visto más rebajado. Así que a casa que se vino conmigo. Es este de aquí. Esta vez es en un tono así rosita más oscuro. Me parece un tono precioso que te puede dar mucha luz a la cara. Yo que soy muy pálida, creo que es un color que me va a dar alegría al rostro y me parece muy, muy bonito. Es exactamente como el azul que os enseñé en ese vídeo, pero este en este color. Es de manguita larga, es un tejido grueso, se nota la calidad del tejido, es que solo con verlo se nota que es calentito, que es gordito, está súper bonito y es muy, muy agradecido porque el azul queda que te mueres. Lleva el volantito aquí para darle un poquito de gracia. Y el precio está más rebajado del que yo lo compré en el otro vídeo que os enseñé. El precio original era 17,99 y yo creo que lo pillé la otra vez a 11,99 y esta vez lo he pillado 2 euritos más barato, a 9,99. Con lo cual, oye, por 10 euritos un jersey que además de ser gordito, es que creo que tiene muy buena calidad porque es que creo que se aprecia perfectamente. Pues la verdad que me gustó mucho y es que ya os dije que me había encantado el que me cogí. Me cogí ese color porque es como que era un color un poco más comodín, más todoterreno, que te pegaba con todo. Pero es que creo que este es súper gracioso y lo que os digo, para darle un poco de alegría al rostro, me parece un color muy, muy bonito. Y luego vi en otra zona que no tenía tanta rebaja, pero vi una cosa que, de lo básica que es, me llamó muchísimo la atención. Y es un suéter negro. Y es que yo soy muy de, muchas veces voy de negro. Pero sí que me gustaría, aunque vaya de negro, porque es que me encanta y me encanta tener cosas negras porque luego es como todo muy fácil luego de combinar. Que tengan alguna gracia, pues para que no parece que vas, yo sé, que vas de luto. Entonces vi este suéter de aquí que me pareció monísimo. Es como un jersecito, pero muy finito, no llega a ser camiseta, es jersey, pero muy finito. Pero lleva esto que veis aquí, no sé si lo podéis apreciar. Lleva como un volantito. Y además tiene toda la decoración de remaches. A ver si lo podéis ver. Os lo voy a enseñar así. A ver, me levanto. Y creo que es muy bonito. Es muy mono porque el volantito de los hombros le da como una gracia. Pero luego el toque de los remaches es como algo más gracioso, ¿vale? Luego por debajo es un jersey de estos cortitos, normales y corrientes, de manga larga. Es tela así finita, con lo cual es muy normalito. Pero es que el toque de los volantitos por aquí y los remaches como que me hizo mucha gracia y por lo que os digo, aunque vayas a veces todo de negro, si tienes alguna gracia en el jersey que le dé un puntito así un poco más cañero, pues siempre favorece como más al look. Entonces me gustó muchísimo, pero muchísimo y dije, oye, la verdad que no estaba muy, muy rebajada, pero que me encantó. Os enseño los precios. Su precio original era 19,99 y a mí se me quedó en 15,99. Que bueno, ya os digo, no era una rebaja demasiado importante, pero bueno, que estaba muy bien. ¿Por qué os enseño todo esto? Porque siguen habiendo en algunas tiendas como Stradivarius, Zara, Esfera, hay un montón de tiendas, Inside, que siguen teniendo un montón de cosas de rebajas. Yo entré el otro día al Inside, no me acuerdo a qué fui al centro comercial, así fui al Lidl a comprar. Y dije, me voy a pasar por curiosidad. Y es que hay un montón de tiendas todavía que tienen un montón de stand con cosas de rebajas. Con lo cual, si os apetece comprar alguna cosita, si todavía necesitáis hacer alguna compra, algún regalo o simplemente queréis echar un vistazo a ver si encontráis algo para la temporada que viene para que salga a un precio más económico, pasaros por las rebajas porque ya os digo, hay un montón de tiendas que todavía tienen descuentos. Vale, y por último quería enseñaros nada, cuatro cositas que le he pillado a la nena, que son una tontería, son muy básicas, pero os lo quería decir también por lo mismo que os comentaba antes, que hay más descuentos por ahí y oye, si tenéis que cargar ropa para los peques, pues no está de más echar un vistacillo a este tipo de tiendas que tienen descuentitos y oye, pues así nos ahorramos un poquito o compramos ropa de una o dos tallas más grandes y la guardamos para el año que viene.
que es lo que hago yo muchas veces. Cuando me encuentro ofertones para los peques, pues los cojo dos tallitas más grandes y me los guardo para la temporada siguiente o incluso para mí. Ahora, si encuentro alguna cosita así más barata, pues es verdad que me queda poco invierno ya que pasar. Pero oye, si me ahorro un poco, pues yo guardo la ropa para el año que viene y a mí no me va a cambiar mucho el cuerpo, con lo cual me viene muy bien porque así ahorro. Entonces, pasé por el Pepco y había una zona ya de por sí el Pepco. Por si no lo conocéis, es una cosa como Primark, pero mucho más pequeño. Tiene ropa muy barata, de buena calidad, porque las cosas que yo tengo de Pepco, la verdad es que me han gustado, son para los peques, pero me han gustado. No me hacen bolitas, no se me desgarran, con lo cual las cosas que yo he probado para los peques de Pepco me han gustado. Entonces, había una zona de sudaderas y de mallitas, todas rebajadas. Así que le pillé dos mallas, que son estas de aquí. Le cogí esta en color verde, que es esta de aquí, es de 128 centímetros, que creo que equivale, bueno, ahora os lo digo. Y aquí tiene como unas letritas y el corazoncito así estampado. Os lo pongo así para que lo veáis. Tampoco tiene mucho misterio, pero por lo menos tiene la gracia de aquí de la pierna. Y esta es de 7 a 8 años. Y me ha costado 2,50, con lo cual estaba muy bien y estaban rebajadas desde 4 y 5 euros, que ya de por sí, como os comento, la ropa es barata, pero oye, si encima te la ponen casi a mitad de precio, pues mucho mejor. Y le cogí otra que es esta en tono rosita, que pasaba lo mismo. Esta es rosita, pero por delante de la pierna, pues tiene la gracia esta de como los puntitos, huellecitas. Y me parecía muy mono. ¡Ah, son dos conejos! ¡Ay, qué mono! Por favor, no me había fijado. Es un conejo ahí sentadito y este está como corriendo. ¡Ah, qué mono! No me había dado cuenta del conejo. ¡Qué gracioso, por favor! Fijaros. No soy muy buena yo abriendo esto, pero bueno. Creo que se puede apreciar ahí el conejito, las patitas saltando y aquí las orejitas. ¡Ah, qué gracioso, por favor! Total, que me ha salido el mismo precio. Es de la misma talla, 7-8 años y se me han quedado también a 2,50. Así que genial. Y luego entré al Alcampo a hacer la compra para casa y se me ocurrió pues meterme un poco a la zona de los niños porque es que me llamó mucho la atención de que aquí ya está puesta la ropa de primavera. Yo, pero vamos a ver si este fin de semana me dan menos 3 grados, ¿cómo estáis poniendo ya en la tienda la ropa de primavera? Vamos a ver, yo no paro de mirar el tiempo y a mí la temperatura me sube un poquito, pero vamos, creo que en este momento que veis tanto sol, estamos a 15 grados. Que en el solecito, oye, pues no se está mal. Pero tanto como ya ponerme los cuadritos primaverales y las flores de primavera, no, a mí me queda mucho tiempo todavía de jersey de cuello alto y de camiseta térmica. Entonces me llamó mucho la atención y no pude evitar entrar a esa zona de la ropa de niño porque yo ya veía los cuadritos, las florecitas, todo tan mono, tan primaveral y tan finita la ropa que me llamó la atención. Y al entrar vi una zona en el Alcampo que estaban paquetitos de mallas también. A mitad de precio, incluso había paquetitos que eran dos mallas, 4 euros. Y dije, oye, le voy a comprarlos. Porque aunque le haya comprado estas dos, es que es verdad que se le están quedando viejitas a una y que ya tiene una edad que, como se va revolcando por el suelo y va haciendo un poco la loca, pues ya se le van desgarrando un poco por la rodilla. Y aunque las remiendes un poquito, pues ya no están bonitas. Entonces, prefiero a lo mejor quedarse las viejitas para cuando estamos en casa o vamos a dar un paseito al campo o lo que sea y que tenga ropa nueva para ir al cole. Entonces vi este paquetito que ya os digo, habían infinidad de paquetes de 2 por 4 euros. Y estas me hicieron muchas gracias, porque llevaba una de las mallas, era la típica negra, que creo que viene súper bien, porque luego con cualquier sudadera, con cualquier camisetita, le viene bien y le combina. Pero luego tenía esta de aquí, que me parecía un estampado como muy cookie, sin salirme de colores demasiado estrambóticos, porque yo voy pensando siempre cuando cojo ropa en que me combine con lo que tengo en casa. Entonces, esta me pareció súper cuca y ya os digo, el paquete de las dos mallitas me salió a 4 euros. Su precio original es de 7,99, pero a mí se me quedaron en 4 euros las dos. Con lo cual, oye, genial, porque es que más baratas incluso que las del Pepco, porque estas se quedaban a 2 euritos cada una. Y es esta mallita de aquí, normal, así, pero con el estampadito así estilo animal print, pero en tonos un poco más discretos para la nena, que no deja de ser un gris y un negro que le combina con prácticamente todo lo que tiene en casa. Y luego la negra que, como os digo, le pega absolutamente con todo y sigue siendo la misma talla, creo que la habéis visto, es la talla 8,
Con lo cual, creo que ya tengo mallas para lo que le queda de temporada. Y nada, chicas y chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que si tenéis alguna compra de última hora o preparar cosas para el año que viene, aprovechéis las ofertitas y como os digo, en estas tiendas que os he comentado, todavía hay un montón de rebajas, así que si tenéis que mirar alguna cosita en concreto o buscáis algo que esté bien de precio para no gastar mucho dinero, correr a esas tiendas que todavía hay rebajas. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, pues déjame tu like, que me pongo súper contenta. Como te decía al principio, te invito a que por aquí abajito, en un botón que te pone de suscripción, le das ahí y te quedas aquí conmigo todas las semanas porque todos los lunes tenemos nuevo vídeo en el canal. Muchísimas gracias por verme. Chao.